Sí, que no me he enterado. Nada. El periodo cambia. El periodo sí cambia, porque el periodo es la inversa de la frecuencia. Entonces, a más frecuencia, menos periodo. ¿Vale? La amplitud no varía, no tiene nada que ver. La amplitud está aquí y la frecuencia está aquí. La velocidad sí varía, porque la velocidad es la longitud de onda a partir del periodo o la longitud de onda por la frecuencia. Entonces, a más frecuencia, directamente proporcional, más velocidad. Y la longitud de onda no varía. No varía. O sea, tú puedes tener la ola con la misma longitud de onda y que vaya más rápido. Otra ola, otra ola, otra ola. O puede ir la ola más lenta. Pero teniendo la misma longitud de onda, solo que vaya más rápido o más lento. Ahora, no, la F no es la W. No. A ver, una cosa es la W, que es la frecuencia angular. Que yo también me confundo con esto, porque no entiendo por qué. Y otra la F, que es la frecuencia, que os la voy a encontrar con una letra griega a lo mejor. A ver, la W es 2π partido el periodo. O 2π por la frecuencia. ¿Vale? Otro.